Gracias por el informe. Y en otro orden de noticias, la ejecución de FOMILENIO II terminará este mes. Sin embargo, se conformará una nueva institución denominada Entidad de Milenio para continuar con el monitoreo de las obras. Las obras que continúen pendientes de culminar, que serán entregadas en el segundo trimestre de este año. La operación de FOMILENIO II en El Salvador finaliza el 30 de abril, luego de 5 años de trabajo. La Corporación Reto del Milenio aportó más de 275 millones de dólares y una contrapartida del gobierno que asciende a 115 millones de dólares para ejecutar 89 obras en distintos ámbitos, a fin de mejorar el clima de inversión, capital humano y la infraestructura logística del país. Actualmente restan 8 proyectos por entregar que llevan entre el 60 al 80% de avance en las obras, de acuerdo a William Pleites, director ejecutivo de FOMILENIO II. Justamente para poder contar con el tiempo suficiente para terminarlas es que la semana anterior también se aprobó en la Asamblea Legislativa una reforma a la ley de creación del FOMILENIO, a efecto precisamente pues de que pueda continuar ya bajo un nombre diferente, que en este caso sería la Entidad del Milenio, pero operando con la misma normativa. Uno de los proyectos más emblemáticos es la ampliación de la carretera litoral entre Comalapa y Zacatecoluca, así como los que se continúan ejecutando, como el sistema de riego en el Paisnal, el bulevar Claudia Lars, la modernización de los puestos fronterizos de Angiatú y El Amatillo, y la planta de tratamiento en el Sonte Inejapa. Son obras que beneficiarán a más de 60.000 personas, de acuerdo a datos oficiales. También hay 2 obras adicionales, ¿verdad?, que se nos han encomendado, que son los pasos a desnivel, decíamos, en la zona del Pato Canales, ¿verdad?, para de alguna manera pues evitar los cruces entre la carretera del litoral y la carretera al aeropuerto, y algo similar también entre la calle que viene de Quetzaltepeque y que continuaría con el bulevar Claudia Lar y la carretera que une a San Salvador y Santa Ana. Al final vamos a llegar a casi 100% de las inversiones que estaban planificados con MCC, y también el gobierno aportó con una cantidad mayor a los 88 que habían comprometido en el convenio. En términos de terminación, estamos hablando de agosto, por ahí, que todos los proyectos se pueden estar terminando. Pleites sostiene que El Salvador ha cumplido 12 de los 20 indicadores de la cooperación Reto del Milenio, posicionando al país como elegible para una probable tercera cooperación. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López.